Desde el inicio podemos realizar búsquedas rápidas de material, ver un panorama del contenido del repositorio, distribuido por disciplina y por tipo de ítem, y conocer los documentos más vistos y más descargados y las nuevas publicaciones ingresadas. La búsqueda avanzada permite de forma sencilla combinar términos y delimitar los campos de cada uno, título, autor, tema, etc., o explorar directamente el contenido del repositorio mediante diversos índices de autor, título, tema, área o centro de investigación y fecha de publicación. Los resultados de búsqueda muestran información complementaria, links a los perfiles de los autores y en la barra lateral derecha una serie de facetas para seguir delimitando el material encontrado, por autor o coautor, por tema, por fecha de publicación, por tipo de material y por disponibilidad del texto completo. El registro detallado del documento incluye información estadística, cuántas veces fue visualizado, descargado o visto en Google Académico y un link al texto completo. En la página de resultados, el icono al lado del nombre muestra el perfil de cada autor. Encontraremos una hoja de vida detallada solamente en caso que el autor realice tareas de investigación dentro de la universidad. Navegando las distintas pestañas, conocemos la facultad y el centro de pertenencia, sus datos biográficos, identificadores únicos como ORCID y Scopus ID, temáticas de interés, publicaciones, formación, actividad docente, links a su perfil en redes sociales académicas, premios obtenidos, formación de becarios y proyectos de investigación dentro de la universidad. También es posible ver información estadística y recibir alertas por correo electrónico sobre un autor y, sobre todo, explorar su red de colaboración, es decir, los investigadores con quienes publica o comparte proyectos. Haciendo clic en cualquier autor del gráfico, se puede acceder a sus publicaciones en coautoría ingresadas al repositorio y a su perfil. El contenido del repositorio también está organizado por unidad académica. Se accede por medio de la pestaña Colecciones. El repositorio aplica el modelo CRIS para divulgar información sobre la actividad de investigación en nuestra universidad. Se accede a esta plataforma por medio de la pestaña Investigación. Aquí podremos explorar la comunidad de investigadores y las distintas áreas, facultad, departamento, instituto o centro, y proyectos de investigación. Cada instancia brindará información estadística de visualización y la posibilidad de crear alertas sobre novedades y cambios. En la primera opción encontraremos los datos de aquellas personas que desarrollan tareas de investigación dentro de la universidad. Nombre, link a su perfil, categoría y correo electrónico. Cada área de investigación presenta información detallada de su equipo de investigadores, líneas de investigación, publicaciones y proyectos. También podemos acceder a los detalles de cada proyecto de investigación de la universidad. Coordinador, organizaciones participantes, entidad financiadora, fechas de inicio y finalización, y un resumen y palabras clave que describen el proyecto. La pestaña Estadísticas ofrece información global sobre el número de documentos visualizados y descargados, que puede discriminarse por región, país, ciudad, documento o fecha. También se muestra la cantidad de documentos ingresados al repositorio a lo largo del tiempo. Por último, en la pestaña Políticas del repositorio, se puede consultar el texto completo de la Política Institucional de Acceso Abierto a la Producción Intelectual de Investigación Científica y Tecnológica de la UCA.